Medir en pulgadas es muy fácil. Vamos a ver. Qué fácil sería medir las fracciones de pulgada si en la cinta en cada pulgada estuviera graduado con estos números. Únicamente tiene las marcas, las 16 rayas, pero no aparece lo que son los números en fracciones. Vamos a ver cómo podemos aprender y poder así medir cualquier medida en pulgadas sin ningún problema. Voy a representar lo que es una pulgada en, aquí en la libreta para poder eh, entenderlo mejor. Bueno, para empezar, esta es una pulgada. Entonces, si a esta pulgada lo dividimos a la mitad, aquí lógicamente sería media pulgada. Si volvemos a dividir esta mitad y esta mitad, tendríamos cuatro partes. Cada una de estas partes es un cuarto. Entonces, aquí va a quedar de esta manera. Un cuarto. 2, 3 cuartos y la pulgada. Una vez más, si volvemos a dividir aquí en cada una de estas partes, vamos a obtener octavos. Hasta aquí hemos dividido una pulgada en 8 partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. En donde esta sería, esta primera línea sería un octavo: 2, 3 octavos. 4, 5 octavos. 6, 7 octavos. Y la pulgada. Ya por último, vamos a volver a dividir cada uno de estos octavos para obtener 16 partes. Hasta aquí hemos dividido la fracción en 16 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donde la primera marca será un 16.

la graduación para cada una de las líneas ahora sí si queremos medir esta placa esta solera esta platina bueno aquí podemos ver mide una pulgada y 1 2 3 rayas que corresponde a 3 16 aquí lo podemos ver 1 2 3 rayas que corresponde a 3 16 ahí lo tenemos bueno esta fue una forma de cómo aprendí a usar lo que son las pulgadas y para muchos esto les vendrá muy bien Espero que esta información les sea útil y los veo hasta el próximo video.